pequeñas vacaciones en Hammerland y tal como lo predije, no le gustó. Ahora que ya terminó de gritarme, quiere gritarles a ustedes. A todos. Copiado, control. Vamos, llegó la hora de la verdad. James, ¿qué tal si hablo primero con Jean? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Hey, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes. Y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. ¿Qué significa que no hay otra opción? Ese no fue el caso. Y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien, sí, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. Qué mierda que dijeras eso. Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. Los datos están frente a ti, Damon. ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de seguimiento se degrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradeciendo. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma, la unidad que querías. Tal vez ayude. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo, pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. ¿Qué le pasa, Dave? No, Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo. Ah, sé que me arrepentiré de esto. Bien. Oigan todos, conozcan a Jack. ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago. Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. Uh-huh. ¿Y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar un millón de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico. ¿Lo logré? Por aquí. Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes. Hará que Jack pueda luchar. Esto me va a gustar. Hará que Jack destelle, como digo yo. El enemigo quedará ciego y aturdido. Instalado y equipado. ¿Y? ¿Cómo se usa? Ven a ver. Por aquí. Muy bien.
Tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. Iris, activa Alfa 331. Ciertamente. Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de Jack lo solucionará. Apunta al DB y actívala. Y verás qué pasa. Secuencia de prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alfa 332. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. ¡Disparando! ¡Descarga! ¡Una de destellos! ¡Realizando recarga! ¡Una descarga! Inicio de recarga. Objetivos de detención fijados. ¡Jack, destellos! Buen trabajo. Siéntete libre de correr de nuevo si quieres. Secuencia de prueba completada. No te ofendas, JD, pero Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. ¿Quieres eliminarnos? Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí, lo haremos, sin duda. Bien, podré retomar mi labor. Lo que Damon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. ¡Gracias, Iris! La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿De dónde lo habrá sacado? Qué bueno que se alíen otra vez. Ah, Bird. Sé que te enojaste un poco cuando Jean te metió aquí. ¿Qué te parece ahora? Lo estoy disfrutando. Bird, lo siento, pero debemos ir. Tranquilos. Tómense su tiempo. ¡Vamos! Hola, Faz. ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jean? Genial, pero no todos podemos irnos a una misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Sí. Este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. ¡Fin del combate! Espera un segundo, palo de mierda. ¿Palo de mierda? Del, ¿qué opinas? Ah, no lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O un palo que se usa para remover mierda. Muy bien. Al diablo. Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo pelemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? Sí o no. ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz. Este es el asunto, Faz. Entrenarás con un robot, pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... ¡Mierda! ...tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jean ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! Bien, ahora que se acabó la hora feliz de Faz, ¿podemos ir por el componente? Ya estoy agotado y ni siquiera es mediodía. El componente que tomaremos prestado. O a robar. Eso que me parece genial, el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción.
Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jean. Kate, vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jean. Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma, no comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso, por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... No tienes derecho a hablar sobre ella. Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí. Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, ¿lo puedo explicar? Por supuesto. Explica por qué Damon Byrd me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El Martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. Señora, nos están atacando. Necesitamos ayuda inmediata. Por favor, más lento, jefe. ¡Envíen refuerzos! Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos. Oh,